Por ahí me amenazan que me andan buscando, pero aquí con ansia los voy a esperar. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de AR21 TV. Ya saben que la cita es todos los jueves. Bueno, y les cuento que el día de hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos grandes invitados y nada más y nada menos que el día de hoy nos está acompañando ya en el set un gran invitado de música popular. Su nombre es, como su nombre lo dice, Memo el Popular, así que vamos a darle la bienvenida. Bueno, Memo el Popular, bienvenido a AR21 TV. Hoy es otro jueves de arte, conectado siempre con el mejor del arte aquí en AR21 TV. Así que bienvenido ahí en sus casitas conectados porque vamos a estar hoy esta tarde cargada de mucho artista. Así que bienvenido. Bueno, muchas gracias. Dios los bendiga a ustedes por ese apoyo. Memo el Popular, así me encuentran en todas las redes sociales, en YouTube y en Instagram y en Facebook. Vengo promocionando una nueva canción que se llama Me Siguen los Pasos, es un corrido. Me estoy desviando porque yo soy un poquito más popular, pero entonces me encontré con un amigo que se llama Medardo Rojas, que es el compañero, y le gustó la letra, una letra mía, y dijo, Memito, esa canción está muy buena, y salió un muy buen producto, le íbamos a cantarla y me dijo, listo, le hicimos un buen video y ahí está, Me Siguen los Pasos, Memo el Popular y Medardo Rojas. Valentina, ahora, como siempre han pasado muchos artistas de reggaetón, ¿cierto? Género urbano, los televidentes saben que han pasado muchos artistas. Hoy trajimos popular. Para que hagamos un recorderis, un recuento, una cosa como es, de pronto para que nos cuente un poquitico años atrás. De pronto, ¿le tocó escuchar en su niñez reggaetón? ¿O cómo fue de pronto, o música baladas de los años 60, no sé? ¿Cómo fue ese paso para introducirse en la música, Memo? Bueno, de hecho te voy a contar algo. A mí me gustan mucho las baladas, porque nosotros pues ya somos generación pasada. Y hay una canción que es de Leo Dan, no sé si la has escuchado, que dice, hay amor divino, pronto tienes que volver a mí. Esa canción yo la saqué al estilo de Memo el Popular y ahí está en YouTube también, en ranchera, está al en estilo, popular. Ah, qué bacano. Sí, me gusta, Valentina, mucho la música de planchar, ¿qué le dicen? La música de plancha. Bueno, y ya como estás de lanzamiento de tu nueva canción, Me Siguen los Pasos, queremos hablar precisamente de esa canción. Nos cuentas que esta canción es diferente en tu trayectoria musical, ya que es un corrido. Es un corrido, sí. Así que cuéntanos, mira, cómo te inspiraste para hacer esta canción. Esa corrido, canción, corrido. Hace poquito tuve una, como 6 meses más o menos, tuve un show por los lados de Arboletes. Entonces es un show privado y yo le caí muy bien al señor, yo no sabía quién era, y me dijo, hermano, ya esta gente se emborrachó, usted es el único que está como bien, usted por qué no me, vamos en el carro por allí a traer unas, pues una cerveza, no sé, algo así. Yo, no, listo, él es el que paga, él fue el que me contrató, y los otros artistas ya están todos borrachos. Y yo sí tengo eso, que yo soy muy derecho, yo voy a cantar y con mis 5 sentidos. Resulta de que en el viaje el hombre me iba contando la historia. Y resulta que ahí lo estaban siguiendo, que lo seguía la policía, que lo seguían los traquetos. Entonces, no, hermano, y eso, le cuento que me siguen los pasos. Entonces ese pedacito a mí se me metió en el chip. Cuando uno es compositor, uno, una sola palabrita le ayuda a uno a sacar una canción. Entonces yo me grabé ese pedacito y ya después cuando estaba ya solo, empecé a hacer la letra. Me inspiré en el traqueto. Por ahí me amenazan que me andan buscando. La música en realidad sí saca cosas muy... Pero como él también tenía sus escoltas, entonces dije, pero aquí con armas me van a encontrar, ¿sí? Le hice los arreglitos
y quedó muy buen producto. Hay veces la música inspira tantas cosas que uno como artista no sabe ni siquiera cómo salen y se plasman en el papel tantas sí. cosas que suceden al ser humano, ¿sí o qué? Exactamente, los artistas no solamente se inspiran a través de sus propias vivencias, sino que también a través de las vivencias de otras personas, de sus amigos, conocidos. Hay un montón de situaciones que crean grandes éxitos. Claro, por lo menos la canción de que estamos haciendo ahorita, porque tú tienes que ser mía. Yo me enamoré de una vecina, enamorado de una vecina, y pero solamente porque me daba miedo hablarle, solamente la veía. Yo llegaba a la casa, ay, qué linda, hasta que cierto día ya empezamos a hablar y me inspiré porque ya hace tanto tiempo que te estoy rogando por tener tus besos, yo vivo esperando, no me dices nada, y yo vivo anhelando que tú te decidas que seas solo mía y no dices pa' cuándo. Memo, entonces cuando ahí usted, se inspira uno y saca la canción. A la hora de escribir esas canciones, has escrito, me imagino, que muchas canciones. ¿Cuántas has escrito en toda su vida? Yo tengo en el momentico por ahí 60 canciones escritas, grabadas tengo como 40, y en YouTube tengo 10, sino que eso es una carrera muy dura, en realidad es una carrera muy dura porque tú haces la letra, vas donde el productor, ¿cierto? Se le hacen los arreglos y ya una canción cuesta 2, 3 millones de pesos en un estudio más o menos, y de ahí ya viene el video, entonces no alcanza. Siempre el artista, sí. Siempre el artista va ahí. Sí, no alcanza. Pero bueno, sí. Y vamos a hablar de cómo empezaste tu carrera musical, porque bueno, como nos cuentas, empezaste con música popular, pero ¿cuáles fueron tus inicios en la música? Yo inicio desde la edad de 10 años a componer. ¿Eres paisa? El fuerte mío es, yo soy paisa caleño, como dice ahí una mezcla. ¿Paisa caleño? Sí, porque yo nací en Cali, pero yo aquí llevo 15 años o más. Entonces yo me considero más paisa. Eso está muy Medellín, bien. Medellín, uff, es lo mejor. ¿Qué irán los caleños? Los caleños de ustedes? Yo llego a Cali y ya me hace falta y arranco para Medellín. E inclusive ahorita el 8 tengo un concierto allá en Cali. De todas formas, yo empecé como componiendo música. Cuando ya llegué acá, yo trabajé de mesero, ¿sí? en varias discotecas. Y ya aquí, cuando llegué aquí a Medellín, me empezaron a presentar personas, ya que llegaban allá a la discoteca, como Marlon Capri, como varios artistas ya pues que son más reconocidos. Y ya yo les mostraba. Y entonces, qué bien. Y ahí Wilson Olaya, no sé si lo conoces, también leí letras para cantar. Hasta que uno me dijo, no. Usted tiene la idea, usted tiene, es como su historia, que vaya, estudie vocalización y ensaya, quien quita. Y eso hace seis años que me lancé como cantante. Y me ha ido muy bien. Seis años. Muy bien, gracias a Dios. He estado ya en Bolivia, Perú, Ecuador. Estamos programados para noviembre otra vez otra gira. ¿Por qué? Porque hay unos empresarios que tienen fondas colombianas allá, entonces llevan artistas, y entre esos artistas estuve yo, gracias a Dios. Y la música popular tiene mucha demanda, sí, ya a nivel mundial. Mucha, ¿sí? Okay. mucha. Y gusta mucho la de Colombia. Es más, yo creo que gusta más la de Colombia que la de México. Por, no sé, me atrevo a decirlo, por lo que sentí yo allá, en Bolivia, en Perú y en Ecuador. Mucha, gusta demasiado la música popular. Bueno, Memo, en la trayectoria de tu carrera, ¿alguna vez has hecho covers? Ya que es muy común, ¿cierto, Juan? Que los artistas, no solo de música popular, sino de todos los géneros, salsa, reggaetón, vallenato, absolutamente todos los géneros hacen covers. Y la verdad, son canciones que se pegan mucho. ¿Has hecho covers? En realidad nos toca. Cuando uno está empezando, uno quiere que la gente escuche las canciones de uno. Pero si yo llego a un concierto y empiezo a tirar las canciones mías, la gente va a quedar así, pero la primera vez que la escucho, ¿no?
Entonces, primero se tiran unos covers, ¿sí? Yo canto música, por decir algo, varios... me tocó hasta montar cover de corridos. ¿Usted ha escuchado de Anthony Zambrano? De pronto, sí. De, que es muy caqueteño y gusta mucho porque nosotros nos contratan mucho en los pueblos. Entonces, que dice, si me matan a balazos, quiero morir con valor. Entonces, le toca a uno montar todas esas canciones para que la gente esté alegre. Y después ya uno le dice, bueno, le voy a presentar una canción de mi autoría y la voy a dejar a su consideración. Y ya uno tira los de unos. Pero bueno, y ahora todo que, artista que empezando tiene que y ahora que Darío con... Gómez de pronto ya se fue a descansar. ¿No le piden de Darío Gómez? Sí, también. Sí, he montado canciones. Esa canción que dice, cuando te perdí, sentí un dolor. Esas son canciones que... Que cantar, son un éxito, sí, y seguirán siendo un éxito. Valentina está empezando a sentir a Darío Gómez ahí. Sí. Bueno, cuéntanos una experiencia que haya sido inolvidable en tu carrera artística. De pronto una anécdota que recuerdes con gracia. Bueno, en esto le pasan no muchas, pero una sí en especial, cuando ya uno termina de cantar, que uno se quiere ir a descansar y no lo dejan. No, venga, otro, es como la siempre, que es la última. Y uno por plata se queda, porque ya uno le regala una, dos, pero ya, ¿sí me entiendes? Ah, que le vamos a dar tanto por tal canción. O he estado en unas partes donde cánteme tal canción y le echan a uno... dos billetes de 100,000, entonces eso sí. Ah, es una belleza. Son cositas así, pero no, nada malo. Qué bacano que hay veces el artista, la gente lo apoye, y es lo que necesitamos, apoyar al artista para que sea un país, una Colombia nueva, ¿sí o qué? Eso es lo que necesitamos, apoyo. El artista lo único que necesita es apoyo, que entren a sus redes sociales, lo miren las canciones, le den me gusta, le den, se suscriban al canal, porque ya el artista no vende música como tal. Ya nosotros no vendemos CDs como Arely Senao, como Darío Gómez anteriormente. Que en un principio le hicieron. Exacto. Y ellos ganaban por conciertos, por CDs, por todo eso. Nosotros solamente estamos es para que nos ayuden en las plataformas y en estos escenarios que son los que nos ayudan a subir. Bueno, ¿cuál sería una meta que deseas cumplir a futuro? Que digas, este es mi sueño realizado. Vea, yo desde niño soñaba con esto. O sea, yo veía en la televisión y yo me soñaba. Ya estoy cumpliendo una parte de mi sueño, pero el sueño mío es estar en lo más alto, que escuchen lo que yo escribo, ¿sí? Que escuchen las letras, que escuchen las canciones de uno, para que uno escuchando las letras, y si tienen sentido y tienen buen ritmo, la gente les gusta. ¿Qué es lo más bonito que le ha pasado cuando está en tarima, Memo? De pronto cuando un artista se está cantando y que lo aplaudan a uno, porque casi nunca pide el aplauso. Uno, una bullita, pero cuando empiezan a me pasó hace poquito en apartado, estoy en una fonda y canté Como te extraño, el cover, y todo el mundo la sabe, todo el mundo la cantó. Y cuando terminé de cantar, como un minuto aplaudiendo, eso da mucha alegría, lo pone uno rosudo. Claro. O sea, que está haciendo bien el trabajo. Me imagino lo gratificante que es para un artista ese gesto, porque... Los aplausos. Exactamente. Significa que admiran su trabajo y también lo admiran usted como artista. Exacto, y eso es lo más gratificante. Memo, si algún día cantaras una canción con algún artista que diga, yo quisiera cantar una canción a dúo con él, ¿cuál sería? Ah, bueno, yo en este momentico ya grabé con Medardo Rojas esta canción. Y también grabé, no sé si conocen a, yo creo que sí, porque es muy conocido, muy famoso, Francisco Gómez. Francisco Gómez, claro, ahí saludándolo. Exacto. También Francisco y Camilito Londoño. Sí, un saludito, amigos. También lo mando yo porque... Johnny Rivera, yo me llamo. Es parcero, Francisco Gómez. La humildad que tiene ese hombre no lo tiene ningún artista. Ese señor es un señor de verdad, ¿verdad? Le agradezco mucho por haberme apoyado en esa canción. Venimos a hacer el video, yo creo que ya para enero, porque... Ya se nos metió Memo el Popular y Francisco. Y Francisco Gómez. Francisco, la canción Gómez. Se llama Sangre Caliente. ¿Tenemos un pedacito de pronto de primicia acá? Ah, pero la tengo en el celular. Ahorita la ponemos un poquito. Pero es un corrido muy bonito. Un corrido muy bonito. Entonces, ya sería como
El sueño mío era con Darío Gómez. ¿Quién no quería cantar con Darío Gómez? Sí, ya no. Lo que mi Dios me depare de aquí para allá. Todo ya es ganancia, gracias a Dios. Vamos con paso firme, lento, sí. Pero ni tan lentos porque ya vamos. Sino que uno a veces quiere más y todo de una. Sino que todo tiene su tiempo. Entonces sí, yo voy bien, gracias a Dios. Bueno, Memo, por favor, un mensaje que le quieres dejar a las personas que nos están viendo en este momento. Bueno, yo quiero darle un mensaje a todos los jóvenes, más que todos los jóvenes que están empezando a hacer su carrera, independientemente que sea mal, productor, DJ. La constancia. Uno tiene que ser constante, porque una vez, yo lo digo porque yo a veces antes me levantaba y decía, ¿será que sí sigo? Ah, no, como con la moral abajo. Y hay personas que te la ayudan a bajar en vez de ayudar a subir. No, que sean constantes, que los sueños se van cumpliendo a medida que tú mismo te vas abriendo el camino. Memo, vamos a escuchar la canción suya aquí a capela, como nos gusta aquí a los televidentes, a toda la gente de Ar21 TV. Vamos a escuchar la canción que estamos lanzando hoy aquí, en vivo y en directo. Listo, vamos a cantarla. Esa, pero esa es que es con Medardo, entonces la hacemos, ¿la hago solo o qué? Vamos a hacerla solo. Entonces, me siguen los, y no podemos poner el videito ahí un poquito. Como para que lo vean, ¿no? Ah, bueno, entonces, el corito es, espera que se me fue la paloma. Tenía la canción, es que tú, se me vino esa, bueno. Eso es lo bonito de estar en vivo y en directo. Sí. Nos gusta mostrar al artista así, transparente como son. Sí. Por ahí me amenazan que me andan buscando, pero aquí con ansias los voy a esperar. Pues guerra avisada no mata soldado, y yo como un hombre los voy a enfrentar. Y si es que me quieren que vengan por mí, pero que aparezcan muy bien preparados, porque estoy resuelto a vivir o morir, pues al fin y al cabo aquí estamos de paso. Me siguen los pasos, me lo han confirmado, pero el que me busque tiene que saber que tengo mi gente y muy bien armados. Y aquí frente a frente vemos quién es quién. Ese me sigue los pasos. Muy bien, el Memo, el popular aquí, para que estén ahí conectados. Memo, bueno, y para despedirnos, por favor, déjanos tus redes sociales. Bueno, en mis redes sociales estoy en Instagram, YouTube, Facebook, todos, Memo el Popular. Ah, en Instagram estoy Popular, Memo Bad, de resto todo Memo el Popular. Memo, para nosotros es un placer que esté aquí en Ar21 TV. Espero mi número. Eso es lo bonito de estar al aire, ¿sí o no? 318-734-2332, los que me quieran llamar, contratar, un amigo más para todos ustedes. Dios los bendiga por ese apoyo y gracias también a ustedes por esta linda entrevista. Memo, gracias por ser parte de aquí, de los que han pasado por Ar21 TV. Lo esperamos con su nueva canción cuando esté lanzándola ahí con Francisco Gómez en enero, me imagino. Sí. Así que sigan conectados con más Ar21 TV, ya venimos como artistas y no se pierdan porque aquí acabo de pasar Memo, el popular. Que tengo mi gente y muy bien armados, y aquí frente a frente vemos quién es quién. Me creyeron fácil y se equivocaron. El parche que estabas esperando y el que más te gusta llegó a Feria de Flores. Fondos de mi pueblo antioqueño, te lo traemos del 12 al 15 de agosto en el parqueadero de
¿A dónde iría si el mundo no tuviera límites? Si pudiera desafiar todas las fronteras. Si pudiera ser jinete del viento. ¿A dónde llegaría? Si todos los caminos estuvieran abiertos para mí. ¿A dónde iría? Si pudiera volar. Si fuera libre. Libre para moverme. José. Esteban. Aarón, ven aquí. Ese de ahí. Tú, ven acá. Centímetro de tu cuerpo, y que te haga sentir bien, sabiendo he salido de tu pensamiento. Sé que me extrañas también, que puedo saber lo que estás sintiendo. Dime si él te trata bien y si te desvela el sentimiento. Bueno, amigos de Argentino TV, estamos con G. R.G. ¿Sí lo pronuncia bien? Sí, así está. Es que hay veces no pronunciar el inglés, y cuando uno hace. A mí que me toca ver casting hacer para Estados Unidos, yo que no sé hablar inglés, me va muy mal. Bueno, Valentina, ¿cómo le parece si pronuncié bien G.R.G.? Bueno, a mí me parece que sí, lo pronunciaste bien. Que nos cuente el artista, ¿qué te parece cómo lo pronunció Juan? G.R.G. No, ahí está bien, sí. Antes de empezar, pues los tatuajes siempre tienen sus cosas. Tiene uno de... Este lado es del salsero, ¿sí o qué? Héctor Lavoe. Y Celia Cruz. Muy bacano. ¿De no, dónde salen los tatuajes? Porque como artista, mucha gente le gusta... No, pues, digamos que como tal, los tatuajes siempre tienen algún... Bueno, un significado como tal, ¿no? En este caso, a mí me tengo a Héctor Lavoe porque es mi ídolo, o sea, de la música salsa, que es uno de mis géneros favoritos. Entonces, pues, lo llevo plasmado. Bueno, y como a nuestros televidentes les gusta, vamos a hablar de arte, vamos a hablar de música, y para eso queremos que nos cuentes acerca de tu más reciente lanzamiento que se llama Malandreo. Ok, bueno, la canción de Malandreo es en compañía de Chris Hart, que es un artista también de la ciudad de Bogotá. Nosotros representamos Bogotá, ¿sí? Es una canción que es más de barrio. ¿Sí? Queremos mostrar más como la esencia de la calle, del underground, de donde venimos. Entonces, pues Malandreo lo hicimos en Bogotá, en Heavy Music, que es la casa donde actualmente trabajamos. Y pues bueno, esperando que sea del agrado de todos ustedes, y hasta el momento ha tenido muy buen acogimiento del público. ¿Cuánto llevas haciendo música? Digamos que como tal la música... empiezo a sentir el gusto por la música desde muy niño. Yo empecé pues tocando instrumentos. En el colegio pues me llevaban a la banda marcial, participaba siempre en eventos así del colegio. Y ya pues hace 12 años como tal empecé en el rap. Yo soy rapero
representó, pues sí, la vamos con música más comercial, reggaetón, dancehall. Venimos con una escena fuerte en Bogotá con el dancehall. Y bueno, tocando puertas en Medellín. ¿Encontrar eso? ¿De pronto es parte de la familia o cómo es eso en Bogotá? Pues digamos, desde muy niño nunca música, practicaba skateboard de niño, siempre me gustó también el skateboard. Pero digamos que sentí desde que estaba pequeño mucho gusto hacia la música, ya eso es, también viene como en genética, porque mis abuelos tocaban en tríos, guitarras, entonces digamos que yo creo que eso viene prácticamente ya de la sangre. Pura sangre latina. Ajá. Yari G, cuéntanos qué es lo que te inspira para componer tus canciones. Orándote que la noche es demasiado corta para hacerlo otra vez. Se te nota en la mirada que te hago sentir bien. Eso es un pedacito. Escuchando Valentina ahí, de pronto los televidentes, qué bacana la música y el arte, y veas como mata todos esos acentos. Ajá. O sea, uno empieza a escuchar y queda igual. O sea, se escucha el acento ya del género urbano. Exacto, sí, yo pienso que es un acento universal. Porque digamos un ejemplo, yo actualmente estoy viviendo en la ciudad de Cali y muchos, que el rolo, sí, porque pues el acento lo tengo pegadísimo de Bogotá, pero siento que el acento de la música es universal, es el mismo. En este caso, pues digamos que uno se pone a ver, digamos, los artistas de aquí en Medellín y se le siente bastante el acentico. Pero pues aquí en Medellín hay como 5 acentos más o menos. ¿Sí, o qué? Total, o más. Y más que el género reggaetón se presta para adaptar nuevas palabras de otros países. (Risa)